magic spell you cast. This is Lavian Roll. Mírame, 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 mírame. Mírame, 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 mírame. Uy. Mírame de nuevo. El amor a primera vista. ¿Se puede uno enamorar en apenas 8 segundos? Según un estudio, podés enamorarte en tan solo 8, escuchen esto, 8,2 segundos. Marcio, vení, vení un minuto, quiero que te enamores. Vamos a hacer la prueba. Ella me va a mirar fijamente a los ojos y en esa mirada donde todo se define, absolutamente todo. Es muy importante no desviar la mirada. Ella va a querer sostenerla 3, 5 segundos, como mucho. Pero la va a desviar. Recuerden, 5 segundos como máximo. ¡Ya! No lo sabés, probá. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Siempre me gustaste, Marciota! Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Encantado. Gisela Marciota. Gisela Marciota. Yo te quiero, Petit. ¡Ay, gracias! Te quiero. Bueno, a mí me parece realmente. Te digo, yo siempre dije, yo quiero la Marciota, yo quiero la Marciota. ¡Ay! Me gusta la astrología. ¿Sabes? Me gusta. Sí, sí, Sagitario. Sagitario Piscis, no va. No va. Pero va a durar, pero va durante un par de noches. Ya no estoy para eso. ¡Tiempo! Tirado. Hay que hacer el Telebim del beso porque en un momento determinado Gisela se escapa de vos. Me parece que ahí hay como. No, ese es Riquelme que se escapó todo. Vos fíjate. ¿Escapa? Sí, hay un momento en el yo beso. Bueno, no yo también vi algo distinto. Yo vi algo distinto. Yo vi algo distinto. Yo vi que se acurruca, quería más. Ella quiso balotas. Yo me acurruqué. ¡Petirado! ¿Usted cursió conmigo o no? ¿No se acuerda? No me acuerdo. ¿No se acuerda? ¿Penetración de alguna...? Ah, no. Te la voy a tachar. No sé... No, de verdad no me acuerdo. ¿No se acuerda? No. Ah. No me acuerdo. Se acordaría. ¿Y usted se acordaría? ¿Usted no se acuerda? ¿Eh? ¿Usted no se acuerda? Yo me acuerdo, pero si ya no se acuerda, yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Detrás nuestro está Gisela Marciota y sus compañeros a punto de empezar Indomable. Y vamos a contarles y vamos a preguntarles a ellos cómo es Marciota en la intimidad, lo que usted no ve. Mala persona. Y a mucha honra. No, ella. Ah, yo pensé que yo. Maldad, cinismo, no quiere a nadie. Las mujeres la odian. Porque todo el mundo se cree que se va a levantar al marido de las mujeres. Es perfecta para este medio, por eso triunfa. Listo, cerró todo. Estamos perdidos. Bueno, celebremos el amor y el desamor, que es muy, muy, muy lindo. ¿Celebremos el desamor? Yo no sé, Marciota. Sí. Si hay amor, hay desamor. ¿Si hay amor? Y sí, no puede haber amor sin desamor y no puede haber desamor sin amor. Ahora entiendo por qué no curtí con vos. Ahora entiendo. Ahora me acordé. Chicos. ¡Fue tirado! Me sentí... No me seguí haciendo el programa. Mira, el beso estuvo bien, pero que me hagas así de lejos, eso me vuelve loco. Yo no recuerdo, me puso un 4 a mí. Ah, sí, es verdad. Y un 8 a usted. No me acuerdo, no me acuerdo. Las minas juntas entre ellas ponen puntos a los hombres, suponete. Lo ves a... 4 puntos. Y a este 8 le pongo. No me acuerdo. Bueno, pero han evolucionado todos. Los años, viste, que les van cayendo como... Les van quedando lindos los años a ustedes. Me distraigo, boludo. ¿Sos ligerita de cascos? ¿Eso qué quiere decir? Que sos enamoradiza y si sos enamoradiza... Me reenamoro. De repente te cabe una cosita, lo conociste, ¿cómo te llamás vos? Me venís para el fondo. No sé si tanto para el fondo, pero yo me enamoro rápido, sí. Estamos hablando de enamoramiento. Otra cosa es el amor. Pero bueno, pues si estás en estado de enamoramiento, bueno, en estado de enamoramiento es un quilombo. En el amor me parece que ya es otra cosa. Menos de 8 segundos, así que... ¿Puede ser lo de los 8 segundos o no? ¿Será verdad o no? Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio...
dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querubes, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. El amor sucede. Si de algún modo la tipa al verte no sintió una patada en el corazón, o algo parecido, por más que vos hagas, es inútil. Las cuestiones del amor ya están resueltas en los primeros 10 minutos. What? Do I have something on my face? You're a very attractive person. So you're coming on to me. No, I wasn't. What? Can a man say a woman is attractive without it being a come on? All right. Want to spend the night in a motel? See what I did? I didn't let it lie. Harry. I said I would, and then I didn't. Harry. I went the other way. Harry. What? We are just going to be friends, okay? Great, friends. It's the best thing. Just going to be friends, okay? Por más que vos hagas, es inútil. Las cuestiones del amor ya están resueltas en los primeros 10 minutos. Yo estoy en desacuerdo. Yo a mi novio me lo gané después de 2 años de lucha. Y también me han ganado después de mucha insistencia. ¿Sí? Pero yo diría que no son casos frecuentes. Holy crap, look. Summer Cloud be doing riding the train. So, where are you girls headed? Claro que hay casos dudosos, pero la mayoría de las veces sube un tipo al colectivo y una está sentada ahí y lo mira y dice, con este no iría ni hasta la esquina. Okay, I'm gonna just go for broke here and say I like you. Yeah. So, here's my question. Do you realistically see any conversational path that would take us from where we are right now to a place where I could ask you out and you'd say yes? No. But before I go, would you mind if I just take one picture of us together for my Facebook page? Sure. Okay, great. Now can I take one where it looks like we're making out? Colectivo. Pero hay una cosa que es calentura y una cosa que es amor. Epa. No, pero pasa. La calentura, claro que es más inmediata. Pero el amor, y el no amor lo digo puede yo, ir lo dice el señor Platón, trabajando, peleando. Procede de esa llama inicial. Me parece que si no aparece una mínima atracción de entrada, va a ser difícil remar contra la corriente. Recuerden, 5 segundos como máximo. Pablo Rago, ahora me gusta más. ¿A dónde está trabajando Pablo Rago? No sé, pero estaba trabajando en un lugar que está muy lindo. Pero no es. ¿Dicen que es un histérico? Sí. Para que no pase lo de ayer en el bar, ¿se acuerdan del histérico? Yo diría que todo es cuestión de saber mirar. Si te mira
más de 8 segundos ya, y además te gana, es así, te gana con la mirada. Bueno, precisamente no fueron los ojos lo primero que miré. ¡Ay, pero cómo decir eso, por favor! El amor a primera vista uno lo puede saber, si fue a primera vista, unos años después. ¡Yo te quiero, Petit! ¡Ay, gracias! Quiero, bueno, Petit. A mí me pareces realmente... Te digo, yo siempre dije, yo quiero la Marciota, yo quiero la Marciota. ¡Ay! Si vos tres años después me decís que seguís sintiendo ese impacto de cuando... y esa persona está en tu vida, decís, sí, yo la vi, me enamoré. La quiero mostrar, venga, por favor. Pero hoy realmente está tan linda. Está tan linda. No quiero gustarte. Quiero que me quieras y que me respetes. Los tres. ¿Ahora? ¿Para no, cuándo? Si no vamos a ir. No. Ay, chicos, ¿qué les pasa? Yo medio que me arrepentí porque me parece que ahora no es. Pero tan papafritón. ¡No! Que me quieras y que me respetes. Crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto. Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto. Y ese sueño es seguro y así se reproduce. Y la inocencia por fin no se esconde de las luces. La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas. La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida. Sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Y en la academia militar enseñan medicina y banqueros ahora dan viviendas y comidas. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Mm.